Hola, bienvenidos a una nueva emisión del curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria. En este programa hablaremos de un tema que no está en los capítulos del libro, pero merece una especial revisión. Hoy conoceremos cómo cuidar la salud de unos compañeros y amigos que no son humanos, pero comparten el mundo con nosotros. Muchos de ellos viven en nuestras casas y son amigos fieles. Me refiero a los animales. En el segmento Aprendiendo Salud, explicaremos por qué es importante su bienestar y las razones por las que tenemos que cuidarlos. Compañeros, amigos con quienes compartimos el mundo. Algunos viven en nuestra casa y son parte de nuestra familia. Por ello, necesitan de nuestro cuidado. Una mascota es un ser de compañía. Se ha involucrado en el seno de la familia y, por lo tanto, es un ser que necesita todos los cuidados que necesita un ser viviente. Como son una buena nutrición, un buen alojamiento, un buen trato. Siempre tener una alimentación balanceada, equilibrada, es decir, que el animal tenga su alimento con proteínas. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que darle generalmente las sobras del hogar. En la casa a veces hay siempre la mala costumbre que a veces nosotros damos al animal estos huesecillos de pollo, espinas de pescado, le pueden dar la piel del pollo. Generalmente estos huesecillos le pueden causar una gastroenteritis hemorrágica porque pueden perforar el intestino del animal. Entonces esto nosotros debemos evitar. El perro generalmente tiene su hígado muy delicado, el animalito al absorber muchas grasas puede formar un hígado graso, intoxicarse fácilmente. Con esto quiero decir que también hay que evitar ciertos alimentos como enlatados, atunes, sardinas, que tienen preservantes químicos que conservan los enlatados, pero estos preservantes químicos son tóxicos para el perro. Hay animales afortunados que tienen una vida más cómoda. Y hay otros que en la calle se las ingenian para sobrevivir. Sin embargo, sin distinción, todo animal merece ser tratado con dignidad. Darle un buen cuidado a los animales que tenemos en casa no solo es importante para que estén sanos, también es importante para nuestra salud. Existen varias enfermedades y complicaciones que surgen de una incorrecta higiene de los animales. Conozcamos alguno de estos problemas y aprendamos a prevenirlos. Las enfermedades más comunes que puede adolecer una mascota son, primeramente, las enfermedades parasitarias, las enfermedades infecciosas y las enfermedades de tipo carencial. Así tenemos las enfermedades parasitarias, la adquiere la mascota desde los primeros días de vida. Generalmente a veces nosotros desconocemos que si el perro necesita vacunas, si el perro necesita desparasitación, exactamente necesita igual las necesidades de salud que un ser humano. A los 15 días, 30 días de edad el animalito deben acercarse con la mascota para que reciba su primera desparasitación. Cuando igual sigue el animalito creciendo, acercarse al médico continuamente para que nos indique el plan de vacuna que debe seguir. El animalito generalmente se recomienda en nuestro medio que el animalito por lo menos hasta que cumpla los 6 meses de edad debe tener de 5 a 7 desparasitaciones, dependiendo del caso si el animal está súper parasitado. Lo que hay que tener en cuenta con las mascotas es que tienen que ser revisadas a diario por el propietario con el objeto de que si le nota algún parásito que se le ha llegado a su piel, extraerlo. Generalmente son las garrapatas los que más
nos están molestando en este momento y que están produciendo problemas de salud en las mascotas. Aseo de las mascotas. Nosotros recomendamos que un baño sea más o menos cada 40 días y los propietarios los están haciendo cada 15 días, de tal manera que están intoxicando a la mascota. Claro, generalmente evitar usar detergentes, jabones de lavar la ropa para baño de las mascotas, porque esto causa resequedad de la piel. Hay productos de uso veterinario muy económicos que pueden utilizar para baño normal de la mascota, que son los shampoos o jabones cosméticos para animalitos. Bien, la limpieza del animal es importante, la limpieza de los oídos, pueden hacerlo en la casa. Con una simple vaselina para niños, colocar un poco de vaselina en un cotonete, limpiarle los oídos cada 3 días para evitar que la cerilla se acumule mucho en el animalito y pueda esto producirle mucha picazón. Entonces las personas debemos ser en nuestra ciudadanía conscientes que tener una mascota es una responsabilidad, es como tener un niño más, un miembro más en la casa, en el hogar. Ser responsables del momento en que nosotros decidimos tener un animal. Tengo un perro es porque lo voy a cuidar, lo voy a llevar al médico, voy a seguir con el plan de vacunas, de desparasitación del animalito. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Antes de tener un animalito en casa, es importante que examinemos el lugar donde vivimos, porque un animal necesita espacio para desenvolverse. Si nuestra vivienda es muy pequeña y no cuenta con un patio o jardín, no es recomendable tener animales porque se sentirían encerrados, sin un área de recreación. Pensemos en ellos como si fueran personas con sentimientos y necesidades. Démosle un trato digno y en especial cuidemos de su higiene, ya que así estamos cuidando también de nuestra salud. De esta manera la relación con nuestras mascotas será positiva para ellos y para nosotros. ¡Hey! ¿Qué haces? Detente. ¡Cuidado! El agua sin hervir puede enfermarte de cólera, amebas y otras enfermedades. Hierve el agua por 10 minutos antes de beberla. Prevención es salud. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Nombre común, papaya. Nombre científico, Carica papaya. El papayo es una planta que conocemos desde toda la vida. Forma parte de nuestro paisaje tropical. La papaya es una fruta agradable, fragante, de múltiples usos en la alimentación y en la medicina popular. Además de la vitamina A, B, C y G, contiene una sustancia llamada papaína, que ayuda a digerir los alimentos, regula el trabajo del estómago y de los intestinos. Si acostumbramos a comer un trozo de papaya a la hora del desayuno, estaremos haciéndole un gran favor al aparato digestivo. Por ejemplo, una cucharadita de leche de papaya recién cogida de la cáscara, mezclada con una cuchara sopera de leche de vaca, es un buen remedio para eliminar lombrices en los niños. La papaya se utiliza también para eliminar granos, espinillas y barros del acné. Algunos componentes de esta fruta están presentes en cremas, jabones y otros productos de belleza. En la cocina se usan la cáscara y también las hojas de la papaya para ablandar carnes duras. Esta es otra de las plantas generosas que crecen en nuestra tierra. Usted está viendo el curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria de Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Continuamos con el curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria. Como vimos, hay animales con los que podemos convivir siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios. Sin embargo, cuando hay descuido, principalmente en la higiene,
sobrevienen enfermedades que son causadas por los parásitos que viven en la orina y las deposiciones de los animales domésticos infectados. La leptospirosis, por ejemplo, es una de ellas. Esta dolencia, junto con la gripe de los pollos o gripe aviar, que se ha presentado en algunos países asiáticos, pero podría afectar a todo el mundo, son las enfermedades que conoceremos en la segunda parte de la sección Aprendiendo Salud. Veamos. Un perro en la calle es un perro callejero y está supeditado a sufrir toda clase de accidentes. Puede pelear con otro perro, los puede atropellar un carro, ¿no? Y se va a reunir con otros perros, va a basureros en donde orinan perros, gatos, ratas, y es ahí donde pueden adquirir esta peligrosa enfermedad que se llama leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa aguda que presenta fiebres. Es causada por una bacteria del género Leptospira que afecta a animales salvajes y domésticos que se vuelven la fuente de infección para el hombre. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica. ¿Qué es zoonótica? Es una enfermedad que del animalito enfermo con leptospirosis puede transmitir a las personas de ese hogar, ¿no? Y a veces esto sucede por el descuido o porque desconocemos que hay que colocarle la vacuna sextuple a los 2 meses. El principal huésped es la rata, que a través de su orina contagia esta enfermedad al ser humano. Los principales síntomas son fiebre, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, también tos seca, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Cómo evitar el contagio? Para prevenir la leptospirosis hay que hacer un correcto control de roedores, cortar la maleza y desratizar los terrenos baldíos, desratizar edificios abandonados y viviendas antiguas, verificar que no existan nidos de roedores en las casas. Hay que respetar los horarios municipales de recolección de basura, al igual que se deben utilizar fundas resistentes y cerradas al poner los desperdicios en la calle. No hay que dejar animales abandonados. ¿Qué es la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, el Toxoplasma gondii. El principal huésped es el gato, que al ingerir basura o residuos contaminados, adquiere el toxoplasma que se desarrolla y reproduce en su intestino. Estos parásitos son eliminados por medio de las heces en forma de millones de quistes. Los seres humanos sufren la transmisión del parásito fundamentalmente por vía oral, a través de la ingesta de carnes, verduras, agua, leche y huevos contaminados por quistes. Si se tiene gatos como mascotas, una mala eliminación y aseo de sus heces puede producir el contagio, sobre todo en los niños pequeños que juegan en el suelo. La segunda forma de transmisión es a través de madre a hijo durante el embarazo. Esto da lugar a la toxoplasmosis congénita. ¿Cómo evitamos contraer la enfermedad? La prevención de la toxoplasmosis es importante, sobre todo en las personas que tienen problemas con el sistema inmunológico y las mujeres embarazadas. Para prevenir el contagio, se debe evitar el contacto con gatos, sobre todo con sus deposiciones. Hay que comer la carne bien cocinada. Se debe evitar ingerir verduras o vegetales crudos. Hay que lavarlos bien previamente. Si se tiene gatos en casa, hay que darles alimentos bien cocinados y evitar que coman basura. También hay que llevarlos al veterinario para que controle su salud. ¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar, o gripe de los pollos, es originada por el virus de la gripe tipo A. Esta infección causa una serie de síntomas en las aves,
que van desde cuadros leves como plumas erizadas o menor producción de huevos, hasta una enfermedad altamente contagiosa y de efectos rápidos, que produce una mortalidad de casi el 100% de las aves infectadas. Los patos, al igual que las demás aves acuáticas migratorias, son el reservorio principal del virus de la gripe aviar. Sin embargo, todas las especies pueden infectarse. Por eso es que en las aves domésticas, como pollos y pavos, esta enfermedad alcanza proporciones de epidemia. Si tenemos el problema entre las aves, la posibilidad de que ese problema entre las aves pase a nosotros los humanos es real. No es mañana. Hace falta que el virus, que es el que causa la enfermedad, se modifique, se cambie. Los síntomas de la gripe aviar en humanos pueden ser parecidos a la gripe típica. Fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, hasta causar infecciones en los ojos, neumonía y dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Las personas que trabajan en granjas deben usar el siguiente equipo de protección: vestimenta protectora, gafas protectoras, guantes de trabajo de caucho resistente que puedan desinfectarse, mascarillas quirúrgicas convencionales, botas de caucho o poliuretano que puedan desinfectarse. Hay que evitar tener animales de corral dentro de la vivienda. En las zonas urbanos marginales hay personas que crían gallinas, cerdos. Realmente tienen que tener mucho cuidado porque de todas maneras son contaminantes ambientales. Lo podríamos hacer, pero manejándonos en una forma higiénica, dándole su espacio para el animalito y el espacio para el ser humano. Sería indicado que esté en el patio, en un corral, en una forma higiénica. La ordenanza municipal prohíbe prácticamente la crianza de cerdos en el perímetro urbano. Necesita lo que se llama el chiquero para vivir. Y entonces el ser humano no puede estar al lado de un chiquero. Por lo tanto, el cerdo no puede ser criado en un ambiente ya familiar. Eso sería ya para un perímetro prácticamente rural. Los animales y los seres humanos tenemos distintas necesidades, pero compartimos espacios y afectos con muchos de ellos. Por esto, es de suma importancia para quien decide tener una mascota conocer los deberes y obligaciones que esto genera, los riesgos y al mismo tiempo los beneficios y afectos que este compañero nos dará. Conociendo más las necesidades de nuestro animalito, cuidaremos mejor su salud y la higiene de nuestro hogar. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Es muy importante saber que al no existir todavía una vacuna específica contra la gripe aviar, la higiene individual y comunitaria es la única medida preventiva contra esta peligrosa enfermedad. Si en su sector hay muchos perros y gatos callejeros, criaderos de ratas, corrales o chiqueros, donde predominan las moscas, el mal olor y desaseo, converse con los vecinos para encontrar una solución a estos problemas con ayuda de las autoridades sanitarias. De la salud de los animales que están cerca de nosotros depende también la nuestra. Trabajemos en conjunto para tener un barrio más limpio, ordenado y sin animalitos enfermos. Sigan con nosotros. Usted está viendo el curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria de Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hay personas que dedican su vida al cuidado de los animales. Esa es una tarea admirable y un ejemplo a seguir. En Guayaquil existen varias instituciones a las que podemos acudir si vemos animales abandonados, enfermos e incluso siendo maltratados.
Si usted ha visto o conoce alguno de estos casos, comuníquese a... Ya lo saben, podemos ayudarlos con solo hacer una llamada, pero sobre todo podemos ayudar a los animales siendo responsables con ellos. Si tenemos un animalito a nuestro lado, estamos obligados a cuidarlo. Bien, llegó el momento de divertirnos con las situaciones y ocurrencias de los flores. Veamos qué nos traen el día de hoy. Solito. Ya sé, te vas a ir de Bélgica, estudias, trabajas, tienes 40 hijos y nunca le llegas. ¡Primos! ¿Cómo están? Les voy a presentar a mi nuevo bebé, que se llama Coqui. Está lindo, ¿verdad? Mira. Oye, ¿y tú qué haces con ese perro? A ver, si Paris Hilton tiene uno, yo puedo tener a mi Coqui, ¿ya? ¿Ya lo vacunaste? Hay que vacunar un perro. ¿Y eso quién te lo regaló ese perro? Uy, me lo dio mi ex enamorado. Un perro total. Me dejó por otra. O sea, oye, no lo molestes. Déjalo. Que no te conoce ya. Mira, mira, no se lo voy a entregar a él ni a nadie. Así que déjalo ahí. Chao, chicos. Me voy a dejárselos a mis primas, a mis tías y todos. Chao. No entiendo por qué las mujeres tanto se desvelan por un perro. Por cualquier animalejo, se derrite. No seas tan primitivo, no son cualquier animalejo. Los animales son tiernos, son cariñosos. Y algunos son mucho más fieles y sensibles que ciertos humanos. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que soy un insensible? Oye, es cierto, otra vez eso me dijo Camila. Una gran idea, ñaña. ¿Qué es esa caja que tienes ahí? ¿Para qué es ese regalito? Es el regalo de Camila. ¿Quieres ver qué es? A ver. ¿Qué tal quedó con el pompón? Parece que recién lo había comprado en el centro comercial. Estás loco, Leo, pobrecito. ¿De dónde sacaste este perro? Está todo sucio. Este lo encontré todo vagabundo. Y se lo va a regalar a Camila. Leonardo Andrés, ¿de dónde sacaste ese perro? Mamá, yo... Habla de una vez antes de que me enoje. Ay, pobrecito. Es en la calle, pero estaba sin dueño. Y como iba caminando por ahí, lo vi con todos y pulgas. ¿Pulgas? Oye, pero es que hijo, ¿tú no te das cuenta que se puede tener enfermedades? ¿Y no las puede pasar a nosotros? Pero Maya, eso sí, míralo por el lado bueno. Leo hizo la buena obra del día. Ay, ¿a qué te refieres con buena obra? Imagínatelo cómo tiene que haber estado en la calle, todo sucio, sin comer. A todos los peligros que pudo haber estado expuesto. Maltratos, enfermedades. Te felicito, ñaño, ahora sí te pasaste. Bueno, tienes razón, hija, pero... ¿qué vamos a hacer con el perrito? ¿Cómo que vamos a hacer con el perrito? Es el regalo de Camila. Leo, ponte la mano en el corazón. Tú sabes lo aniñada que es Camila. ¿Tú crees que ella va a querer un perro así de la calle? Tienes razón. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Ah, ya sé, lo podemos llevar a un albergue, no sé, a la sanidad. No. Primero quiero ir al veterinario para que lo vacunen y vean si tiene alguna enfermedad. De ahí, ¿te acuerdas de Doña Rosa? Sí. Ella tiene una finca con bastantes animales. Se lo podemos dar para que lo tengan ahí, para que pueda correr y jugar con los demás. Tienes razón. Y así de vez en cuando podemos visitarlo. Sí. Uy, qué lindo. Bueno, ahora sí.
Ayúdame a bañar al perrito y a sacarle estas cosas que le has puesto. Vamos. Yo lo llevo, yo lo llevo. Uy, qué lindo. Ay, no más, ay, no más. Está sucio. ¿Sí vieron lo feliz que se puso el perrito cuando lo dejamos en la finca? Sí, lo que me gustó más es que se puso a jugar con los otros perros y comenzó a correr como loco. Espero que hayas aprendido, Leo. Los animales tienen sentimientos como nosotros, no son juguetes. Ya no más. Ya no más, no puedo más. Toma. Esa cosa se orinó a mis zapatos Gucci. De $150. ¿Sabes lo que es eso? Eso es imperdonable. Esa cosa ya no sirve para mí. Miren ustedes lo que hacen, ¿ya? Esa es otra que no sabe que los animales no son juguetes. ¡Ya sé! ¡Tengo la solución! ¿Cuál es? ¿Cuál más? ¡Se lo regaló Camila! Así era que soy sensible. Los animales son nuestros compañeros en el mundo y al igual que nosotros, requieren cuidados para mantener su salud física y emocional. Ellos pueden transmitirnos enfermedades. Una familia saludable tiene mascotas saludables. Cuidemos su vida e integridad. Usted está viendo el curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria de Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Los flores siempre logran ponerle humor a las más pequeñas situaciones del día a día. Debemos hacer como ellos, valoremos los instantes felices que tenemos en familia, por más pequeños que sean, ya que así se hace más divertida la convivencia. Y bien, estamos a punto de terminar el programa, pero antes revisemos el resumen del día. En el programa de hoy aprendimos lo importante que es cuidar la salud de los animales para preservar el bienestar de nuestro hogar y el de nuestra comunidad. Con la ayuda de los médicos veterinarios Alfredo Mite y Margarita Martínez, vimos los principales cuidados que debemos tener con las mascotas, sobre todo en el aseo y la alimentación. Luego, en la segunda parte de Aprendiendo Salud, revisamos cuáles son las enfermedades que pueden afectar a los seres humanos a causa de una incorrecta higiene de los animales. Y lo más importante, conocimos las formas más eficaces para prevenirlas. Es todo por hoy. Les recuerdo que Aprendamos llega a ustedes gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, los canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. Hasta pronto.